Televisa parece tomar ventaja en lo que queda del año frente a TV Azteca y esta vez es momento de hablar sobre una producción que llegó a varios países. Nos referimos con esto a la telenovela Amar a Muerte. La euforia se vivió entre los altos mandos de la firma de San Ángel cuando se informó que la telenovela Amar a Muerte, estelarizada por la bella actriz Angelique Boyer y Michelle Brown, comenzó sus transmisiones en Honduras y en República Dominicana, sin duda un gran logro para la compañía. Tras el estreno de Amar a Muerte en México y Estados Unidos, el proyecto televisivo fue vendido a países como España, Kenia, Ghana, Israel y Colombia, por enlistar algunas regiones del globo terráqueo. Además, se dio a conocer que la telenovela creada por W Studios para Televisa elevará su presencia en Latinoamérica, Europa y África al contar la historia de León Carvajal, el magnate de telecomunicaciones en México, quien falleció asesinado el día de su boda al mismo tiempo que el Chino Valdés, un sicario a sueldo en Estados Unidos. La telenovela Amar a Muerte fue escrita por Padrón, entrelazando el amor, los crímenes y la venganza, sin olvidar los mensajes ocultos al morir. En la telenovela se cuenta con la valiosa participación de Alexis Ayala, Alejandro Nones, Arturo Barba, Claudia Martín, Gonzalo Peña, Macarena Achaga, Cintia Vázquez, Henry Zaca, Néstor Rodulfo, Jessica Mas y Bárbara López por enlistar algunas personalidades. Los altos mandos de Televisa pueden estar contentos por el triunfo de Amar a Muerte, por lo que esperarán sacarle todo el jugo posible a la emisión. Fotografía Twitter con información de las estrellas, plano informativo y e-consulta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.